Hola y bienvenidos una vez más al canal. En esta ocasión les traigo un video donde estaré haciendo un apunte y quiero que me acompañen a hacerlo. Este apunte lo estaré subiendo a mi cuenta de Instagram que estarán viendo ahí en pantalla. Y pues quería grabar el proceso sobre cómo lo hice y tal vez así les pueda dar una idea o los pueda inspirar. Así que vamos a comenzar. Ahora sí empezaremos con este nuevo video y pues como ustedes saben yo grabo fuera de mi casa, entonces me traje este pequeño recipiente, es un vaso que reciclé y aquí puse todos los materiales que estaré utilizando, o mejor dicho la mayoría. Tengo tijeras, pega, washi, plumones, lapiceros, todo lo esencial que yo utilizo. Los estoy poniendo aquí para traérmelos. Y pues aquí tengo tres tipos de lapiceros que son los que yo uso, o plumas, no sé cómo les digan en sus países. Por ejemplo, el primero, ahí no me di cuenta que no se veía bien. El primero es un poquito grueso. Este segundo es uno que es de Facela. Ahí ya se le borró el nombre, pero pinta bastante bien, lo único que es como muy floja la punta a la hora de escribir es porque ya es un poco viejito, entonces por eso casi no lo utilizo, pero ahí lo tengo guardado por si acaso. Y tengo este que es, no sé qué marca es porque se me quebró ahí la parte, pero es un poco delgado, creo que 0.5, y este sí me gusta bastante como pinta, aunque no me acostumbro aún, pero aún así lo ocupo para hacer algunas notas. También tengo aquí estos plumones, Elmer's, Crayola, están los super tips. Y tengo este blanco que compré hace mucho en AliExpress, pero la verdad no quedé muy satisfecha con él porque como que la tinta se secó, no sé, pero pinta pero poco. Y también tengo estos bolígrafos o plumas. Lo primero que haré será escribir mi título, lo haré con un crayola color verde, es un verde clarito. Yo tengo el paquete de 20, recuerden que ya he hecho unos videos. A mí me gusta bastante hacer como el fake lettering en este tipo de plumones porque como no tengo punta pincel, entonces los únicos punta cónica que tengo gruesos son muy oscuros, entonces me toca improvisar. Por ejemplo, aquí lo escribo un poco como el lettering, pero después como a mí me gusta que quede bastante grueso la parte que baja, lo que hago es volver a pasar el plumón o simplemente arreglarlo. Es así como me ha quedado, y con el crayola color café lo estaré poniendo la palabra sueño, pero la tipografía la haré una tipografía normal, como gordita, y lo estaré como encimando en la palabra parálisis. Este apunte, créanme que lo amé muchísimo y ya lo subí a Instagram. Cuando empecé a grabar no lo había subido, pero después di un stop y ya lo subí. Así que vayan a verlo, vayan a darle mucho amor, coméntenme. Una vez terminado esto, lo que haré será pues poner ahí Del. Ahí se veía como un poco claro, por eso puse la mano ahí. Así ha quedado y ahora es tiempo de decorarlo.
Ahora lo que haré será una sombra y lo haré con este Elmer. Es un poco más oscuro, entonces primero lo que haré será ponerle la sombra hueca en la parte derecha. Si a ustedes les gusta en la parte izquierda, lo pueden hacer. Este no es como un tutorial en sí, es simplemente haz un apunte conmigo, porque quería que vieran un poco el proceso de cómo yo hago mis apuntes. Algunas veces los hago sencillos, no crean que todo el tiempo se hacen así. Y no, yo no estoy estudiando alguna carrera, sí, estaba estudiando la carrera de sistemas informáticos, pero este año me iba a graduar. Por cuestiones del COVID no pude. Entonces, si se preguntan por qué hago estos apuntes o de qué carrera son o cosas así, ya lo saben, yo no estudio, ya salí de estudiar y hago apuntes bonitos porque simplemente me gustan, me gusta a lo mejor inspirar a otras personas, porque el hecho de que uno tenga poquitos seguidores en Instagram o en cualquier red donde uno suba las cosas no significa pues que uno no sepa o algo así, sino que uno lo sube con amor, con dedicación, y no es para que tener uno muchos seguidores. Si ellos solo llegan, pues ya será porque les gusta tu trabajo, pero nunca subas contenido simplemente por tener muchos seguidores. Entonces yo descubrí este mundo ya cuando había salido de estudiar, y pues aún así me dispuse a hacer apuntes de diferente tipo, de cualquier tema que me interese, y pues aquí estoy creando contenido para ustedes. Este es un poquito de mí, poco a poco iré soltando un poco sobre quién soy y tal vez algún día muestre mi rostro, pero por el momento me quiero mantener así. En la palabra parálisis le hice unos brillitos con el color negro, y aquí, como se darán cuenta, no me pintaba el lapicero que le digo, que es blanco, entonces me toca como repintar bastante en una sola parte para que logre verse. No lo hago con un corrector porque como que pinta muy grueso, solamente lo hago para cuando ocupo hacer puntitos, pero en este caso pues me arriesgué y lo hice de esa manera. Al final se ve bonito, no niego que se vea feo, lo único que se ve un poco opaco el brillito, pero aún así quedó bastante bonito. Ustedes coméntenme cómo les ha parecido, si creen que se ve bonito. Y como verán aquí, encimé la palabra sueño, y cuando van a subrayar el contorno de la palabra de abajo, no vayan a pasarla por la que está encima, sino que corten el trazo que van haciendo para que se vea el efecto. Ahora lo recortaremos y lo pegaré. Estos serán los colores que estaré utilizando, no todos, pero sí algunos, como para hacer algún detalle por ahí. Pues así quedó, lo pegué ahí, y en la parte de abajo pegué papel craft y esa washi tape de puntitos. Lo que hice en la esquina fue poner como la gama de colores, o unos colores que fueran parecidos, que son los verdes y cafés. Esta gama de colores me gusta muchísimo porque siento que combina bastante, se ve muy bonito, así que les recomiendo que hagan apuntes con estos colores. Para poner la descripción estaré escribiendo que es con el crayola un poco café oscuro, y ya estaré escribiendo toda la información. Quiero decir que casi somos 1000 suscriptores y estoy muy feliz porque, no sé, me emociona mucho el hecho de que el canal lo creé pues con el fin de poder mostrar un poco de lo que sé y que algunas personas se inspiren. Como les digo,
No todo es seguidores, la cantidad ni nada de eso. A mí me gusta que poco a poco la gente vaya viniendo y vaya viendo mi trabajo, y si les gusta, que se suscriban. Así que si estás viendo este video y no estás suscrito a este canal, te invito a que lo hagas. Si te gusta lo que yo estoy haciendo, le des like a este video también. En esta parte donde dice causas, lo estaré como dividiendo a mitad de la hoja, porque a la siguiente parte quería poner como un tipo de consecuencias o síntomas, pero al final solamente puse una descripción, no le puse lo que tenía planeado. Si ustedes se preguntan cómo he logrado tener esta letra, créanme que es con mucha constancia y con mucho esfuerzo, porque realmente mi letra no era así. Espero hacer un video de cómo poder mejorar su letra, porque yo llevo como unos 3 meses quizás practicando mi letra y cambiándola, haciéndola así como la estoy haciendo actualmente, o mejorándola un poco. Por el momento me gusta bastante cómo la llevo, pero sí me ha costado bastante, bastante, pero todo es con práctica. Espero que les haya gustado mucho este apunte, que se hayan sentido bien al acompañarme a hacerlo. Vuelvo a mencionar, esto no es un tutorial, solamente les quería mostrar cómo es que hacía este apunte para Instagram. Gracias por todo el apoyo que me han dado. Prometo seguir mejorando en todo, en el tono de voz, en la calidad, en muchos aspectos. Gracias por ver este video. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Adiós.